Quisiera saber más o menos si usted tiene estipulado cuál es el costo total del muro perimetral sin pintar, cuál es el costo que lleva a pintar el muro y qué pasa en el caso de que seamos pesimistas y se patrocinen 15 muros, por ejemplo. Sí. Bueno, el costo total todavía no lo podemos definir a ciencia cierta porque está abierto el proceso de licitación. Nosotros hicimos averiguaciones para poder establecer en 15.000 un número más o menos lógico según lo que consultamos con empresas. La idea que tenemos es poder bajar ese monto. En toda licitación pública, la persona que paga y que solicita la licitación impone un precio. ¿Ustedes qué precio imponen para el costo del muro? No, lo que es al revés. Lo que buscamos es poder bajar los precios. Nosotros con 15.000 pesos se paga seguro un muro de la calidad que estamos pretendiendo. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿cómo? Vendiendo 200, vendiendo 165. Vendiendo 200. En 200. Este precio también sepamos que es un precio que se va a extender en el tiempo, es una obra que se va a extender en el tiempo, que en el mejor de los casos se juntara con toda la plata en estos 2 meses, sería bárbaro y sería todo de una vez. Eso es probable que no pase y por lo tanto lo vamos a dividir en etapas. En esas etapas está previsto en la licitación un ajuste, eso lo puede explicar mejor él, nosotros pusimos en el precio en base a un estudio de mercado, por así decirlo, de 15.000 pesos, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta no solamente el precio de los muros, sino que en primer lugar te digo que la empresa va a hacer un precio global por toda la obra y obviamente que es incluso el traslado del muro en sí, y otra cosa que es muy importante es saber qué van a pasar con los muros que están ahora, porque también hay que sacarlos y no solamente sacarlos, dejarlos tirados ahí, sino que también eso tiene un destino, a lo mejor lo puede comprar, no sabemos, o sea. Los 15.000 pesos es un precio base, digamos, pero bueno, como la licitación, como antes lo decía, va a haber un precio global por toda la obra. Y además, yo no creo que haya 15 patrocinantes, no vamos a ser para nada pesimistas. Y bueno, como decía Marcelo, cuando cerraba la charla, yo creo que la obra que se están haciendo, que están a la vista, lo de los murales, le da una dimensión muy importante, que es la que nosotros queremos lograr, que es ubicar el predio dentro de los... Yo creo que puede ser, ojalá sea el mejor, pero puede ser que sea de los mejores. Yo no niego que puede llegar a ser real la obra. Mi problema, o lo que pienso, es que la financiación no está definida y está librada al azar. Básicamente, si los socios hacen un aporte extraordinario otra vez, tenemos un muro nuevo, lindo, hermoso, pintado, y si no, no tenemos un muro nuevo. Sí, a todas las obras que el club está haciendo y que está invirtiendo el dinero en ese, lo que estamos proponiendo es, va a ser básicamente así, se va a hacer, se lanza y hasta donde se avance, se va a ir concretando la obra. Cuando se avance un poco más, se concretará el otro pedazo. La obra no tiene un plazo establecido por esa misma cuestión. La obra no va a terminar en 6 meses, en 1 año o en 2 años. Hay un plan, un estudio de factibilidad y después iremos viendo cómo va resultando, pero en todo caso se va a ir desarrollando al compás de que se consigan los fondos. Un punto importante que está bueno que te lo diga es que, como hiciste la cuenta, seguro estamos hablando de más o menos 3 millones de pesos lo que hay que conseguir. Bueno, la intención no es solamente recurrir a socios e hinchas, sino como incluso se aclara en las bases de la propuesta, acudir a jugadores y exjugadores, entrenadores y exentrenadores. El hotel que se está construyendo es producto de una donación de más de 30, 35 millones de pesos.
En ese marco seguramente vamos a poder conseguir colaboraciones de gente que ha jugado en el club o que ha tenido trayectorias importantes, que va a poder colaborar, y en eso también confiamos mucho. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero saber si, o sea, estamos hablando de diseñadores y todo lo demás, o sea, el que diseña es el que lo tiene que pintar, o se puede presentar un proyecto y que otra persona lo pueda realizar. Y, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo muchas ideas, pero no me pida que dibuje. Claro, bueno, la idea, lo que pensamos es que eso queda a criterio del artista. Se pueden presentar diseños y se puede aclarar que se lo quiere pintar, y se puede presentar diseños aclarando que no necesariamente lo va a pintar. Esto abre también la participación a mucha gente que a lo mejor es por una cuestión física está lejos, puede presentar diseños, es imposible que lo pueda pintar y sin embargo va a entrar en el concurso. También hay mucha gente que se ofrece, ya anotada incluso, porque tenemos mucha gente anotada ya, para colaborar y pintar. Esa gente probablemente se ocupe de pintar aquellos diseños que no tengan un artista designado o en colaborar con los artistas que quieran pintar sus propios murales. Sí, yo colaborar puedo colaborar, pero viste, o sea, dibujártelo y presentártelo no tengo idea. Pero la idea mía es poder hablar con los, o sea, poder ver si tenemos un espacio con los chicos de Malvinas. Sí, por supuesto, la idea es tratar de integrar a todos los espacios del club en el proyecto. Imagínate que los chicos de Malvinas no van. Pero los chicos de Malvinas seguramente entre todos pueden presentar algún proyecto de diseño, claro, y también pueden ir a pintarlo. Sí, los chicos pueden hacer un montón de cosas. Esa era mi pregunta. Y otra cosa, el perímetro es solamente del lado de adentro, del lado de afuera no. Los murales no, los murales se pintan del lado de adentro. Por eso te digo, no, no. Por la seguridad. No. Tenemos el problema en Malvinas con lo que dan en la calle. Además que los murales, todo el perímetro que se va a cambiar el muro, es lindero con propiedades privadas, no se podría acceder tampoco para abajo. Perfecto. Los frentes, que está sobre la calle, no va a haber mural. Eso es el enrejado. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo quería consultar qué dimensiones tiene cada mural para pintar. Bueno, la idea tentativa a priori es que sea de 8 metros. La altura del perímetro va a ser en todo el perímetro 2,20 metros, excepto en el marco de la primera división, que va a tener un poquito más, 3,80 metros en la primera división. Y cada mural individual, tentativamente nosotros lo proponemos en 8 metros por esos 2,20 de alto, que aún en la primera división van a tener esas proporciones porque el sobrante no va destinado a los murales, sino que va destinado a publicidad. Ya hoy en el sector de primera división hay auspiciantes que ocupan un pedazo del muro. Nosotros vamos a pasar los murales de ahí para arriba. Entonces, cada muro está planteado en 8x2, por 2,20. De todas maneras, no es condicionante esto. Si alguien presenta una propuesta de más longitud o de menor longitud, también se va a tener en cuenta. Hay muchos, seguramente algunos diseños que quieran presentarse que necesariamente tengan que tener proporciones distintas. Van a estar incluidos en el proyecto. No, la idea es no dejar a nadie fuera, que todos puedan presentar la idea que tengan y que sea lo más abierta y participativa posible. ¿Bien? Gracias. ¿Alguien más? Acá quería. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo que vos decías de quién, bueno, el tema de yo vengo acá para colaborar por un club es mejor, este club lo construimos entre todos, por todo lo que me inculcaron a mí, mis abuelos, mis viejos, así que bueno, eso, yo presenté mi proyecto y no tengo ni un drama de agarrar y ir a pintar otro proyecto de cualquier hincha o socio quiera tirar. Entonces, bueno, de mi parte tienen todo el apoyo increíble porque este club lo queremos entre todos. Yo quiero poder agarrar y seguir aquí y seguir creciendo acá. Por un nivel mucho más grande de lo que todo hincha y ciudadano cree.
Así que bueno, ese es lo que yo tengo entre todos. Así que bueno. Bueno, muchas gracias y confiamos en como vos, como nosotros también somos hinchas, lo hacemos por amor al club, muchos más se sumen y podamos concretar el proyecto. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto a la presentación de los proyectos. Tienen que ser presentados en un formato en especial, porque yo me acuerdo haber leído las bases, pero capaz que me salté algún punto o algo. ¿Se presenta en algún formato, no sé, tipo Photoshop o algo en particular? ¿Puede ser un dibujo escaneado y pasado directamente de forma digital, pero sin ningún tipo de programa en particular? Puede ser un dibujo escaneado, digamos. Lo pueden presentar el boceto como lo mandan desde el formulario, pero no hace falta, digamos, ninguna técnica especial para el boceto. Eso lo define el artista y el diseñador. Buenísimo, gracias. Hola, Alejandro, una de las preguntas que escuché por ahí era el tema de el que aporta la plata. No es el que decide sobre el mural, sino es solamente un agradecimiento abajo. ¿Y cómo es el diseño de ese mural de la gente que aportó? No es que va a comprar su espacio para poder pintarlo, sino que son dos cosas, van por dos vías separadas. Una es los diseños, que van a ser variados y todos los que presenten, la idea es que puedan estar todos. Y la otra parte es la financiación, donde el que financia, el que patrocina, digamos, va a elegir el que más le gusta de los que haya disponible y dice, bueno, este quiero que diga mi nombre. Y va a tener una plaquita o su leyenda con su nombre o sus nombres si son un grupo. Digamos, es la idea es que esto puedan participar todos, así como en la parte de dibujo no vamos a tratar de no dejar a nadie afuera, de que todos puedan integrarse a otro mural o hacer entre varios, eso. Esta es la parte para los que pueden hacer esfuerzo y colaborar con esto, lo pueden hacer, pero no va a condicionar el tema del muro. ¿Otra pregunta?